¿Y qué tal? Jero aquí. El día de hoy, para retomar nuestros ejercicios de pranayama con la técnica de Viloma Pranayama. Una técnica que, si bien es para principiantes, nos ayuda a armonizar nuestros nadis o canales energéticos y empezar a sensibilizarnos para realmente empezar a sentir, a hacernos conscientes de la sensación de nuestro sistema circulatorio. Y al mismo tiempo del poder que tenemos sobre él. Yo soy Jero Kronengold. Quiero darte la bienvenida a este espacio en el cual, a través del pranayama, el control de tu energía vital, estamos buscando acelerar tu evolución y llevarnos al siguiente nivel. Nos vemos allá arriba. El vi en Viloma es de opuestos, indica una respiración en la cual buscamos irnos a contrastes distintos para empezar a sentir nuestro cuerpo. Una de las claves del pranayama es durante la respiración no tanto enfocarte en el número de veces o qué tan fuerte lo estás haciendo, sino en cómo se siente el proceso de hacerlo, cómo se siente el no estar inhalando, el cómo se siente el aguantar un poco más la respiración de lo que tu cuerpo puede, cómo se siente realmente llevar tu cuerpo un poco más allá del límite, cómo se siente llenar tus pulmones y vaciarlos lentamente o de golpe. Cómo se siente subir rápido y bajar lento, o subir lento y bajar rápido, o subir y bajar. Este ejercicio, si bien sirve para bajar los niveles de estrés y ansiedad, también está diseñado para armonizar tus canales derecho e izquierdo, los nadis. Y se hace de la siguiente manera, es bastante sencillo. Simplemente vas a poner tu dedo índice y tu dedo medio en el entrecejo y con tu dedo gordo vas a tapar la fosa derecha, dejando la fosa izquierda libre. Vas a inhalar por la fosa izquierda y después con el dedo chiquito o con tanto el chiquito como el que le sigue, el del anillo, vas a tapar el lado izquierdo, destapar el derecho y exhalar. Ahora, el ejercicio empieza a ponerse bueno cuando te digo lo siguiente, y es que mientras inhalas lo vas a hacer jugando con tu inhalación, haciendo como si dieras pasos en una escalera. Y vas a jugar con qué tan largos son estos pasos, qué tan fuerte, qué tan pequeños, y vas a intentar llevarte lo más que puedas o no llenar completamente. La cosa es que aquí quiero que mientras inhalas empieces a sentir esto. Y cuando crees que ya no cabe más, y que sientas como desde la parte baja de tu abdomen a el contorno de tus costillas a tus pectorales, se llenan tus pulmones y tu cuerpo de oxígeno. Inclusive un poquito hasta la base del cráneo. Y luego, del otro lado, exhalas. Y luego haces lo mismo. Ahora, esto va a ser al principio y con esto vas a jugar. Jugando con qué tan fuerte lo haces. Y después vas a hacer lo contrario. Vas a inhalar suavemente en una sola inhalación completa. Y exhalar haciendo como estos escalones. Y este es el ejercicio. Hazlo de 5 a 10 minutos. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Jugando con los escalones al subir y al bajar. Haciendo una completa y la otra escalonada.
o una escalonada y la bajada completa, la inhalada y la exhalada. Este ejercicio te va a ayudar a sentir más tus canales energéticos por dentro, y si lo haces poniendo un cronómetro en 5 a 10 minutos, vas a empezar a sentir un poco cómo la energía se mueve. La cosa aquí es que realmente pongas el cronómetro y no cuentes, porque si tu mente se calla y en vez de enfocarte en 1, 2, te enfocas en sentir, vas a empezar a sentir justamente cómo entra el aire a tu cuerpo y cuál de tus canales está más abierto, cuál está más cerrado. Cada 3 horas tus fosas nasales cambian y una se abre más y otra se cierra un poquito. Este ejercicio ayuda a que haya una armonía también entre estos ciclos. Se recomienda de hecho hacerlo antes de comer, antes de desayunar y antes de cenar. Pero bueno, este ejercicio te recomiendo hacerlo al menos 2 semanas para sentir sus beneficios y para también entrenarte un poco. Vamos a entrar en ejercicios cada vez más complejos, pero esto es para que empieces a despertar tus sentidos y sentir tu prana, tu energía vital moviéndose dentro tuyo. Después veremos cómo usar toda esta energía para alterar tu conciencia y llevar a tu espíritu al siguiente nivel. Pero ya estaremos hablando de eso más adelante. Yo soy Jero Kronengold y no quiero irme sin invitarte a suscribirte, a meterte a la comunidad, la tribu, aquí abajo está el link, la comunidad de Facebook, donde vas a tener acceso a mí prácticamente, donde me puedes hacer tus preguntas o las puedes dejar aquí también en los comentarios. Finalmente te invito a la página superamind.com, donde tienes contenido de video, de fotografía, de escrito, blogs, manuales de desarrollo personal, para que realmente actualices y optimices tu mente, tu persona y tu éxito social, así como tu conexión espiritual. Yo soy Jero Kronengold y estamos en proceso de acelerar la evolución y llevarnos todos a casa. Nos vemos allá arriba.